Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Se escucha bien. Ok, gracias, que no Se logro escuchar. escucha. Gracias. Ahora, hola, hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Ok, Sí, se disculpen, jóvenes. escucha. Ok, gracias. Hay un problema con los audífonos. Hola, hola. Sí, se escucha en general. Ahora sí, gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, muy buenos días. Estamos en nuestra primera clase introductoria de sistemas operativos. Ante todo, quiero poner digamos, el sistema de notas, ¿no? Tenemos un pequeño detallecito, ¿sí, jóvenes? Lo que pasa es que hay un temita que se llama taller. Y las clases van a ser presenciales a partir del 1 de septiembre. Pero, jóvenes, aún no está confirmado, aunque le parezca un poquito raro. Yo sé que el rector lo ha confirmado, ¿no? Pero es que hay unas quejas de algunos docentes y cosas así. Y yo creo sí que se va a la clase presencial, al menos yo prefiero las clases presenciales. De todas formas, le voy a poner una alternativa de. Lo que pasa es que tenemos unos exámenes que tenemos que darlo en computadora. Es la parte de taller que se llama, ¿no? Porque este curso de sistema operativo es para más práctico, ¿no? No incluye problemas de programación, ¿no? O sea, por eso es que. Se tienen que hacer unos trabajitos, no son trabajos, son exámenes en computadora, ¿no? O sea, lo que yo le enseñé en taller, ustedes me lo tienen que rendir face to face, digamos, ¿no? Bueno, esto es así, entonces, el sistema de evaluación. Y está regido por si las clases son presenciales o no. Que parecería que sí, ¿no? Parecería que sí. Entonces, vamos a poner acá, sistema operativo 1, evaluación. Voy a poner acá para que se ubiquen en el video. Este es el grupo SA. Más conocido como el de redes, digamos, ¿no? Pero también se permite gente de sistemas, ¿no? Claro, lo raro también es que hay gente de informática, no sé cómo ocurre eso, pero yo no manejo eso, ¿no? Eso lo maneja la parte administrativa. Muy bien, tenemos entonces esto, ¿no? Si las clases son virtuales, es poco probable, es poco probable esto, ¿no? Tenemos la nota final, ahorita todas estas abreviaturas ahorita las voy a poner al ladito de la pizarra. Es simplemente la media aritmética parcial 1 más parcial 2 más examen final. Y todo eso se saca un promedio simplemente y tenemos esto dividido 3. Ahora, si las clases son presenciales, es lo más probable. Tenemos la nota final. Esta evaluación acá, P1, parcial 1 más. Ahorita le pongo la abreviatura acá al ladito para que lo tengan todo en una sola pantalla.
Esto es el promedio. Bueno, esto se evalúa al 85, perdón, 35%. No, no estoy mal. Esto está bien. Es 60, a ver, 75 más 15 es. Esto es 60%, ¿no? Entonces, esto se evalúa al 60%. Lo que hace el espacio, perdón. Por 0.6. O sea, este promedio, ¿no? Más el examen final al 25%. Más el taller, digamos, ¿no? El taller al 15%. Entonces, los parciales 60%, el examen final 25% y el taller al 15%. ¿No? Estas serían si las clases son presenciales. Bueno, le decía, ¿no? El P1 es parcial 1. P2 es parcial 2. Bueno, EF, examen final. Taller, se me refiero a examen, un pequeño examen en computadora, ¿no? Y NF sería nota final. El taller es un examen, ¿no? Entonces se hace de forma individual, ¿no? No es un proyecto, es solamente, son unos problemas que están en computadora y ustedes lo tienen que resolver en... Con lo que saben, ¿no? La parte, eso, ¿no? De taller, digamos, ¿no? La parte de taller, digamos, ¿no? La parte de taller. Muy bien. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto, si no se entiende? ¿Jóvenes, alguna consulta? Está todo claro, muy bien. Bueno, vamos un poco al avance. Les pasé una diapositiva. También estoy en revisión la segunda, para pasársela, ¿no? La segunda. Y lamentar que no pudimos pasar clase esta anterior semana porque estoy a cargo de una coordinadora de las partes del área virtual, ¿no? Entonces, del área virtual, ¿no? Lo hago. Créame, no, no es por hacerme el muy buena gente, pero estoy acá en forma gratis, ¿no? Gratuita, ayudando un poquito a la aula, a la modalidad virtual, ¿no? De tres materias, así que eso me consumió mucho tiempo, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos ya comenzando las clases. Bueno, ¿la bajaron la diapositiva? Esa diapositiva la pueden tener en su celular o la pueden tener obviamente en la PC, ¿no? Si bajan PowerPoint nomás, ustedes ya saben hacer eso y la pueden tener en su celular, ¿no? Para poder leerlo sin mucho drama, ¿no? La pueden tener, sin mucho drama pueden trabajarlas esas, mirar y leer esas diapositivas. ¿Qué fue lo que vieron ahí en esas diapositivas? La bajaron, ¿no? ¿Verdad? Hola, hola. ¿Lo bajaron las diapositivas? Una introducción de la materia. Es una introducción a la materia, ¿no? No, no, no tiene lineamiento de evaluación, solamente tiene, claro, introduce qué es un sistema operativo, ¿no? Bueno, ¿qué es un sistema operativo? Comenzamos repasando esta diapositiva. ¿Vale? ¿Qué es un sistema operativo? Le cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si una computadora, un dispositivo celular, no tiene un sistema operativo? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Vale? ¿O dicho de otra manera? Sí, lo escucho. ¿Solo prendería?
No, ¿qué me dijo? Disculpe, no, no lo escuché bien. ¿Qué pasaría si digamos, mi computadora no tiene un sistema operativo? ¿Qué pasaría? De manejar nada, ¿no? En absoluto, ¿no? De manejar nada. No se podría manejar nada. ¿Qué es lo que entiende la computadora? ¿Qué lenguaje entiende la computadora? Claro, lenguaje máquina, ¿no? Entonces la computadora y todos los dispositivos trabajan con lenguaje máquina, ¿no? O sea, con unos y ceros, ¿no? ¿Verdad? Con unos y ceros. Los programas, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos. Todo lo que se ve usted, todo lo que ven en la computadora, hasta el parpadeo, de todo se hace vía programa, vía código, ¿no? Todo, todo, todo lo que se ve. Todo lo que se ve lo hacen vía código. Pero ese código que se generaría, es decir, imagínense que nos piden a nosotros, estoy hablando de programación, perdón. Pero digamos, ¿no? Supongamos que queremos programar. Hablemos un poquito de Delphi, el director de redes que era. El anterior me pidió que solamente hable de Delphi, ¿no? Porque ustedes han visto Delphi en Introducción a la Informática. Imagínense pedir solamente hacer una pequeña suma, digamos, ¿no? Hacer una suma de 5 más 6, digamos. Tendrían que hacerlo en lenguaje máquina. Entonces se llevaría más tiempo, jóvenes, escribiendo en lenguaje máquina que, digamos, dedicarse al problema en sí, que era la suma, digamos, de dos variables, supongamos. Otra cosita más, otra cosita más. Cualquier cosa que queramos hacer se hace bastante moroso. Por ejemplo, cada dispositivo, jóvenes, tiene también su propio lenguaje, o sea, su propio protocolo, o sea, la forma de cómo interactuar con él. Y esa interactuación se hace a través del lenguaje máquina, ¿sí? Del lenguaje máquina. Ahora, ese lenguaje máquina. Ese lenguaje máquina, como es tan difícil, lo que hace el sistema operativo es decir, yo me encargo de todo. Y de los problemas también, porque tenemos dispositivos que tienen que ser accedidos por más de un programa, ¿no? Entonces, el sistema operativo dice, no te preocupes, yo me encargo de todo y vos dedícate a hacer tu programa más sencillo. Voy a decir, acceder al mouse, o a me han dicho, el mouse no tiene acceso, acceder, digamos, a la impresora, yo me encargo de eso, yo me encargo de hacer eso. Voy a decir nomás print, nomás, impresora.print, o impresora.imprimir. Y listo, y yo me encargo de lo demás. Entonces, eso lo hace el sistema operativo, ¿no? Si no hubiese sistema operativo, jóvenes, no podríamos trabajar nada. Nuestro celular estaría prácticamente. Ningún programa haría, por ejemplo, WhatsApp es un programa, ustedes saben. Si escuchan música, un programa hace para escuchar música. Todo lo que ven es programa. Y esos programas necesitan al sistema operativo que se encargue de todo. ¿Leyeron un poquito el boot o estar del sistema operativo? Yo voy a repasar esta diapositiva. Ingeniero, disculpe, entonces para entenderle bien, digamos, sería que el sistema operativo se encargue de traducir todas las acciones al lenguaje de máquina, ¿no? No, 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 eso lo hace un compilador. Lo que pasa es que él tiene ya procesos, que se llaman, o sea, son programas que se encargan de interactuar con el lenguaje máquina, más que todo rutina, ¿no? O sea, como decirle procedures, ¿sí? Procedures. Procedures que hacen eso. ¿Saben qué, bueno, yo me apuré un poquito yendo a todo esto? De todas formas lo vamos a ver otra vez. Quería mostrarle un poquito esta partecita, el levantado. Yo siempre critico a un docente joven que se pone a leer una diapositiva. Yo no voy a leer, solamente voy a pasarla en forma rápida para que lo puedan entender un poquito qué se trata todo esto. Entonces, voy a compartir la pantalla. Usted la va a entender a mano, pero no está más verlo en forma cómoda, ¿no? Entonces, estaba mirando acá la diapositiva antes de conectarme la había estado mirando. Y lo que pasa es que a veces me olvido, bueno, de repasar esta diapositiva. Me olvido de repasarla y después, de todas formas, el ayudante, ¿no? Se va a encargar de eso, de repasarla. Pero aquí le estoy mostrando, miren, esto lo puse, estos jóvenes
Esta parecita lo puse, porque muchas, no sé, no es que sea yo un poquito, digamos, como se dice, no chapado a la antigua, digamos, ¿no? Pero considero que ustedes deben saber qué es lo que pasa, digamos, en la computadora cuando se enciende. De antemano les digo que la computadora no sabe lo que es un sistema operativo. Es decir, si la computadora fuese así como Bob Esponja, ¿no? Bob Esponja, ¿no? El, fuese una persona, así un personaje, le digo, computadora, ¿qué es un sistema operativo? Ella me va a decir que no sabe de qué, ella me diría, no sé de qué diablo me estás hablando. No lo sabe. Lo que hace la computadora que es RAM más CPU, que es lo importante, lo que hace la computadora es simplemente ceder el control. Ceder el control es decirle, tú manejas, tú ahora estás a cargo de la computadora. Entonces, ceder el control, ahorita ceder el control significa que el programa que va a correr se encarga de todo, ¿sí? Claro, la computadora también tiene permisos, tiene todo lo que ustedes quieran, pero cede el control. ¿Y cómo lo hace? Como por ejemplo, en una computadora yo puedo cargar Linux, en otro lado puedo cargar Windows, digamos, y en otro dispositivo puedo cargar Android, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Entonces, desde que se enciende la computadora, jóvenes, la computadora ya tiene software la computadora. Es decir, si yo la compro la computadora como hacemos pelada, digamos, ¿no? Digamos, voy al Chiriguano o lo que sea y me compro, qué sé yo, me compro tarjeta, me compro CPU y la armo mi computadora, ¿sí? Jóvenes, la computadora ya tiene software. ¿Dónde? En la tarjeta madre. En una memoria que se llama ROM. ¿La conocen, no? ¿Qué es la ROM? Entiéndanlo, la ROM ya viene en la tarjeta madre. Y dentro de la ROM la ROM es como una RAM, digamos, está mal dicho, bueno, RAM, pero es como una RAM que no se puede borrar. Seguramente lo van a ver en sistema, en circuito, se llama un PLA, un PLA. Es decir, son circuitos que ya tienen un programa interno y ese no se puede borrar. Entonces, cuando encienden la computadora, ese software entra en acción. Es decir, si yo tengo una computadora, imagínense, tengo una computadora, armé la computadora y no le puse disco duro. O sea, no tengo ni disco duro. Tras que la encienda la computadora, tras que la encienda la computadora, ya ella tiene su software propio. Claro, pues es muy pequeñito, ¿no? Es como lo habrán leído de repente aquí. Él hace esto, ¿no? Hace esto. La computadora le manda un OK a la CPU y la CPU busca en la tarjeta madre, ¿no? O sea, mayormente, digamos, en la. En eso ahorita es configurable, ¿no? Pero, digamos, en mi tiempo siempre la tarjeta madre emite un pitido, ¿no? Hace pi, cuando ustedes encienden una máquina, ¿no? ¿Verdad? Enciende una máquina en la laptop, mayormente ya se le quitan eso, ¿no? Pero enciende, la tarjeta emite un pitido siempre, ¿no? Un pequeño sonidito, no es molestoso. Y carga desde la ROM, como lo ven acá. La ROM entonces puede, aquí está la ROM. Entonces en la ROM ya hay un software ahí y se llama BIOS. Por eso le dicen ROM BIOS. Entonces él lo que hace es que la CPU ejecuta este código, ¿no? Lo ejecuta este código. Es un programa. La CPU tampoco sabe lo que es un sistema operativo. Después más adelante, en la siguiente unidad, vamos a ver que la CPU cree que toda la RAM es un solo programa. ¿Sí? Por eso es que el sistema operativo se inventa el concepto de proceso, ¿no? Para no decir programa. Ya podemos ver que es un aspecto nomás de terminología, pero para poder distinguir uno del otro. Muy bien, entonces, cuando ustedes lo inician, te lo estoy hablando muy rápidamente, porque ustedes lo van a leer, solamente observan algo así, ¿no? ¿Verdad? Algo así cuando ustedes encienden su máquina. Depende, esto también es configurable hoy en día, pero mayormente yo veía esto, digamos, la AMI. American Megatrend se llamaba la tarjetita. Es una tarjetita muy buena de memoria, pero ahora ya se ha sustituido por tarjetas de madre mucho más buenas, ¿no? Sí, unos jóvenes que ustedes ven esto cuando encienden su PC. O cuando encienden Android también ven ahí, ¿no? Dice, mayormente Android muestra como en la tarjeta está el modelo del celular. En su tarjeta también el celular muestra, dice Android A50. Perdón. Samsung A, el mío dice es A51, dice Samsung A51, dice, ¿no? Lo mismo, o sea, tienen una pantalla se llama Splash, ¿no? Una pantalla Splash es una pantalla que le va mostrando
una pantallita ahí pues, mientras está cargando, ¿no? Eso ocurre, bueno, cuando cargo Word, por ejemplo, cuando cargo Word, veo, dice Word, ¿no? Microsoft Word y va y comienza a cargar. Eso es una pantalla splash, ¿no? Muy bien. Después de hacer esto, ustedes lo han observado, esta rutina post chequea, ¿no? Los módulos de RAM de la tarjeta madre. Es importante, ¿no? Es importante eso. Aquí tengo, primero testear la presencia de una tarjeta de video. Van a ver por qué es importante la tarjeta de video, para saber por dónde pasarle los datos. Bueno, esa es un poquito una historia muy poquito más compleja, ¿no? Pero de todas formas vamos a verlo en la siguiente unidad un poquito más sobre la tarjeta de video, ¿no? De video. Y luego la rutina verifica la RAM. Lo que pasa ahora es que ahora como se hace un quick boot, o sea, un arranque rápido, el testeo se hace en forma muy, lo hace por módulos. Antes el chequeo era uno por uno, y podía llevarnos hasta un minuto el testeo de RAM. Ahorita ha mejorado bastante eso, obviamente lo hacen en segundos, ¿no? Pero un segundo máximo lo harán todo el testeo de la RAM. Por más que tenga 32 GB, lo testean porque los mismos módulos ya tienen autotesteo. Antes no había eso. Es interesante, jóvenes. Yo tengo, digamos, compro un módulo de la RAM, ustedes conocen el módulo de la RAM, ¿no? O sea, lo famoso así, ¿no? O sea, uno pone la tarjeta de RAM. Y si un bit, así que escuchen, ¿no? Un bit de ese módulo que compré, digamos, me compré un módulo de 4 GB. Voy al Chiriguano, me compro un módulo de 4 GB. Lo enchufo a mi computadora, enciendo la máquina y resulta que hay uno que está defectuoso ahí. Un bit, digamos, está defectuoso. Todo el módulo se considera defectuoso. ¿Qué les parece? Aquí dice si algún byte, en realidad si algún bit está dañado, todo el módulo, o sea, la tarjetita de RAM está fregada. Y la tarjeta madre no la ignora, ¿no? Ya no la usa más. Bueno, esto también lo han visto después de testear la RAM, jóvenes. Ustedes van a ver que el teclado numérico parpadea, ¿no han visto, no habrá eso? Una pregunta, me acuerdo de un examen, le pregunté, ¿no? Pero no sabía qué preguntar, así que dije, ¿qué le pregunto a él? ¿Por qué el teclado numérico parpadea cuando enciendo la máquina? Nadie le da bola a eso, ¿no? Entonces, ustedes encienden la máquina y si tienen conectado un teclado, jóvenes, un teclado, el teclado parpadea. Lo que pasa es que le está diciendo al ser humano, por ejemplo, está diciendo al ser humano que él ya está online, es decir, que el teclado dice, estoy conectado. Estoy, como dice acá, listo y conectado, ¿no? Bueno, muy rápidamente acá, también hay saludos a los otros dispositivos, ¿no? La impresora, por ejemplo, parpadea, ¿no han visto? O a veces emite un pitido, o hace un movimiento del carro, ¿no? El escáner también lo van a ver que hace como si estuviese escaneando. ¿Lo han visto eso? ¿Bueno? Sí. Sí, ¿no? Nadie le da bola, ¿no? Y a veces piensa que alguna persona que no piensa y dice, ¿por qué se? Hay otras personas que lo ven paranormal, digamos, eso, ¿no? Bromeando, pero es verdad, digamos, ¿no? La verdad, tengo alguna pariente que es muy, muy religiosa. Y yo digo, ¿no? Le hemos hecho alguna broma así, ella lo cree todo que es paranormal. Por ejemplo, el mouse, digamos, también, ¿no? Van a ver que parpadea. Y nadie a nosotros le da bola, ¿no? En realidad, el equipo nos está diciendo a nosotros, oye, estoy conectado. Entonces, muy rápidamente, no quiero aburrirlos con esta partecita, muy rápidamente, digamos, si yo voy y pongo, enchufo mi teclado, ¿no? Y veo que no funciona, veo que mi teclado no funciona, lo reinicio la máquina y veo si parpadea el teclado. Entonces, si parpadea el teclado, quiere decir que está recibiendo y ya el problema es otro, ya, ¿no? Puede ser un problema de drive o algo así. Pero si, digamos, enciendo la máquina y mi teclado no parpadea, entonces, bueno, antes se reparaba el teclado, ahorita lo que hay que hacer es simplemente cambiar el teclado. Quiere decir que ya el teclado no es capaz de comunicarse con la CPU. Muy bien, esto muy rápidamente.
Esta es la partecita, Tomás, que quería recordarles, ¿no? En la dirección C vamos a ver memoria. Entonces, una partecita que se llama vector de interrupciones, ¿no? Esta es la parte que ya la misma máquina trae un poquito de software para interactuar con los dispositivos que se dicen naturales, ¿no? O nativos, ¿no? Naturales o nativos de la computadora. Uno de ellos es el teclado y la pantalla, bueno, son un dispositivo que se llaman naturales, ¿no? Dispositivos naturales o nativos, también dicen algunos. Entonces, estos vectores de interrupciones son rutinas, ¿no? Es un poquito, son punteros a procedimientos. Sí, si alguien lo entiende eso de puntero, entonces, es más de programación, ¿no? Pero son punteros a procedimientos. Y son de 4 bytes, o sea que pueden direccionar hasta 32 gigas. Pero ese vector de interrupción permite la manipulación básica, ¿no?, de los dispositivos. Claro, después el sistema operativo lo sustituye por driver, ¿no?, que está más allá. Y bueno, luego de hacer esto, bueno, la computadora dice, ya finalicé todo. Entonces, si finaliza todo, esta rutina POS, o sea, la rutina que viene en la tarjeta madre, fíjense que el sistema, no hemos hablado del sistema operativo todavía, la rutina POS dice, bueno, ya terminé todo, ahora ¿a quién se la doy la computadora? ¿A quién se la doy la computadora? Recuerden, ella no sabe el concepto del sistema operativo, simplemente hace esto en forma mecánica, ¿no? Busca el sector cero del disco que está de primario, ¿no? El disco, puede ser también, al referirme a disco, también puedo referir a un flash. Depende de cómo está programado en el setup, cuál es el disco primario. Entonces, va al sector 0, un sector en realidad tiene 3 coordenadas ONE, pero se lo mapea a 1. Esto es un poquito más largo que, esto seguramente lo van a ver en sistemas operativos 2. ¿Sí? Entonces, este post dice, bueno, voy a buscar en el sector 0, voy a buscar una marquita que también dicen árbol boot. A esa marquita, tiene una marquita para decirle que lo que sigue a continuación es un bootloader. Esa marquita, Juan, no recuerdo, creo que es A00, algo así, es una marquita para decirle lo que sigue a continuación es un programita. Si esa marquita no se encuentra, Juan, entonces él dice no hay un bootloader en el sector. Entonces, aquí obviamente no está eso, no está esa partecita que le estoy comentando. Y como está esa marquita, lo que hace él es carga lo que está a continuación, lo carga, ya tenemos el disco magnético, digamos que es el disco duro, esta partecita lo carga la RAM y le dice CPU, la POS lo descarga, hasta ahí llega, y le dice CPU, corre esto, y la POS le dice finaliza. Al programita que está cargado a ese bootloader, porque es un pequeño programita, le dice, programa que estás en el sector cero, la máquina es tuya. O sea, te cedo el control, ¿no? La máquina es tuya. Yo recuerdo hace años cuando la carrera era analizada, ¿no? Y esto yo le explicaba, por ejemplo, a los chicos les gusta todo eso, los virus y todas esas cosas, ¿no? Yo le decía, ¿cómo le explico qué es ceder el control? Yo me entero, hermano, porque justo había un accidente de avioneta. Le decía, imagínense que yo estoy yendo con un piloto en una avioneta. Estoy al ladito, digamos, del piloto. Y de pronto el piloto agarra, se pone un paracaídas y se lanza de la avioneta. Y me dice, la avioneta es tuya. ¿Qué hago con ella? No sé, es tu problema. Se lanza el piloto en paracaídas y me deja a mí con la avioneta. Eso se debe al control. Entonces, lo que ocurre acá es lo mismo. El APOS le da al sistema operativo, le dice... a ese programa, no sabe que es un sistema operativo, a ese programa le dice sistema operativo, pero un programa que estás en el sector cero, la máquina es tuya. O sea, la POS se larga en paracaídas y le dice programa que estás ahí, la máquina es tuya. ¿Qué hago? No sé, ese es tu problema. Pero soy un sistema operativo, no sé quién, no sé ni qué diablo es un sistema operativo para que me hable, no sé yo lo que es un sistema operativo. Yo veo simplemente un programa y lo cargo. Entonces, a partir de ahí, jóvenes, la CPU comienza a ejecutar. Pero este es muy pequeño, pues, jóvenes. Un disco, digamos, en medida estándar tiene 512 bytes. O sea, no le da para mucho. Entonces, él, con todo lo que hace, él comienza, si fuera un sistema operativo o otro programa, él haría lo siguiente.
comenzaría a levantarse a sí mismo, ¿no? Comenzaría a levantarse a sí mismo. Es decir, él dice, comienza a cargar, a ver, aquí dice, ¿no? Desde otro programa más grande. Entonces, él lo que dice, bueno, no puedo yo manejar todo con un programita. ¿Qué hace? Carga otro programa, carga otro programa. Y así carga el siguiente, y carga el siguiente, y carga el siguiente, y al final nosotros vemos que el programa, que el sistema operativo comienza a cargarse, ¿no? Comienza a cargarse. Y vemos nosotros un pequeño programita que se llama Shell, ¿no? Todos los sistemas operativos tienen un Shell, que es aquel que me permite interactuar con el al humano, ¿no? Interactuar con el sistema operativo. Nosotros vemos un escritorio, ¿no? Se llama Explorer. Después, más adelante, vamos a hacer ejercicio con eso. Vamos a ver que podemos quitarlo el escritorio, o sea, podemos quitarlo el Explorer, por ejemplo, y el sistema operativo sigue corriendo, ¿no? No tiene nada que ver. Por eso se llama boot, joven, el proceso de carga, porque la palabrita es una abreviatura de una contracción, digamos, ¿no? De bootstrapping. Bootstrapping significa levantarse a sí mismo. Por una historia infantil, joven, una historia infantil que hablaba de que el varón de Munchausen se llamaba, agarraba las trenzas de sus zapatos, de sus botas, ¿no? Por eso es boot. Las trenzas de sus botas, él tironeaba de las trenzas de sus botas y él se levantaba. Imagínense. Imagínense que yo agarro la trenza de mi zapato, las tironeo hacia arriba y yo también me levante. Imposible, pues, ¿no? Eso contra eso es ley física. Pero esa es una historia de niños, ¿no? Entonces él agarraba la trenza de sus zapatos, la levantaba, hacía un bootstrapping y se levantaba a sí mismo. Por eso le dicen boot a esta partecita. ¿Se entendió? Supóngase una pregunta teórica, primer parcial. Explique qué es el boot, o entre paréntesis le pondría como acá, ¿no? Explique qué es el bootstrapping en forma rápida, ¿no? El bootstrapping del sistema operativo, o boot directamente, ¿no? Claro, si soy más moderno diría start. Ah, start, ¿no? Pero ¿por qué? ¿A qué se llama? ¿Por qué se le dice bootstrapping? ¿O boot? ¿Por qué se le llama? Cuando arranca el sistema operativo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué escribirían? Con su propia palabra. O cuando algún compañero de repente de curso inferior le pregunta ¿por qué se llama boot? Digamos, ¿no? Al estar, al levantamiento del sistema, al inicio del sistema operativo. ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes? ¿Jóvenes? ¿Nada? Recuerden esta palabrita, el estar, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona. Solo para hacer una historia más interesante, pueden leerlo. El primer virus de la historia, jóvenes, se basó en esto. Se basó en esto. Como vio que el bootloader estaba acá, lo que hizo le puso C, Brian, así. Como supo, lo escribí en el Flash, ¿cómo se llama? El primer virus de la historia. Se lo ponen en el chat. Se llama así. Él lo bautizaba así. Brian en cerebro, ¿no? Así lo bautizaba. Él lo ponía, ¿no? Entonces uno iba al bootloader, editaba, porque siempre hubieron editores de sectores de disco. Y él lo ponía así, Sebrain. A la entradita lo ponía Sebrain. ¿Estos cuántos son bytes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esos poquitos bytes ocupaban, ¿no? O sea, copyright cerebro, decía, ¿no? Copyright cerebro. Y fue una idea muy simple, joven, ¿eh? Pero cuando uno es joven, ¿no? Yo sé que le estoy hablando mucho tiempo atrás. Uno joven dice, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Me acuerdo que comentábamos con otro compañero y decíamos, yo hacía en broma, no decía tener harta plata, viajar a Israel y pagarle para que me enseñe, ¿no? Como hasta eso uno es. En vez de uno preocuparse por los algoritmos, por base de datos y todo, es más preocupado uno por hacer la dinero, ¿no? Así es cuando uno es joven. Bueno, más adelante sí aprendimos a hacer. Pero nos dimos cuenta de que esto era simplemente una idea muy, muy sencilla. Ahorita es imposible porque, bueno, esto lo tienen recontra revisado. Entonces, él ponía un pequeño programita acá. Él corría antes que el loader del disco y él se subía a la RAM.
Entonces él subía un RAM y la reservaba la RAM. Entonces, una vez subió un RAM, ponía una interrupción también para que pueda ser atendido por él. Entonces él corría todo el tiempo. Cada vez que había una interrupción de alguna cosa, él corría. Y lo hacía lo mismo, le ponían otro disco, los discos eran extraíbles, se llaman floppy. Él iba y RUN también le ponía a la siguiente disco y se copiaba, ¿no? Claro, todo lo que estaba en RAM lo copiaba en el bootloader. Entonces, ¿qué hacía? Cuando la CPU ejecutaba, primero ejecutaba el programista que era el C-Brain, que estaba aquí. Y él decía, yo quiero subirme a la RAM, que se llama TSR, se llama Terminate State Resident. Entonces, él se ponía residente en la RAM y le enchufaba una interrupción. Y esa interrupción, él, cada vez que se ejecutaba esa interrupción, ejecutaba primero él, ¿no? Siempre ejecutaba primero él. Interesante, Juan, es muy, muy interesante. Y la culpa de eso lo tuvo Bill Gates, ¿no? Porque Bill Gates explicó cómo funcionaba todo esto. Y siempre hay alguien mejor que uno, bueno, acuérdense de eso. Entonces ese tipo, ese muchacho lo escuchó y pensó, pensó, pensó durante meses, ¿no? Hasta que, claro, probaba y le fallaba, fallaba y le fallaba, hasta que lo sacó, ya, ¿no? De ahí así hizo todo un chiverío, ¿no? Los Bill ya fue un... Ya, ustedes ven que ha generado negocio, ¿no? Negocio de miles de millones de dólares los antivirus, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consultita? Sobre todo esto. Este joven, perdón, yo no tengo Zoom de paga, no por tacañera, sino porque una vez pagué y me seguían descontando de mi tarjeta, jóvenes. Y entonces dije, cuando voy a tomar exámenes virtuales, recién lo contrato, ¿no? Me costó como 3 meses, así. Y yo lo contraté solamente para un mes, digamos, ¿no? Pero había uno tiene que cancelar la suscripción. De pro a básico, ¿no? Oye, joven, no, por favor, cerramos la sesión y nos volvemos a conectar. Nos vamos a conectar para las palabras finales de esta sesión. Nos conectamos a la misma dirección, por favor. Entonces cortamos en 3. Bueno, jóvenes, sin ánimo a aburrirlos, esta es la partecita que van a leer. Esto ya es una definición de Wikipedia, digamos, una definición clásica, ¿no? Un sistema operativo es un conjunto de programas que administra los recursos del hardware, ¿no? Los recursos del hardware. Y, bueno, la pregunta es, ¿qué son los recursos del hardware? Bueno, los recursos son todos aquellos que pueden ser usados por los procesos, ¿no? Primero, ¿para quién los administra? Para los procesos. Ahora, después, la diferencia entre proceso y programa, digamos, ¿no? Es sutil, ¿no? Pero interesante porque después vamos a ver como si fuese un gran lote, digamos, toda la RAM y está partida en... Bueno, un gran terreno, digamos, la RAM está partida en lotes, ¿no? Y cada lote le pertenece a un proceso, ¿no? Que es un programa completamente diferente del otro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y no existe, jóvenes... digamos, los recursos son muchísimos, ¿no? Son muchísimos recursos. Lo más importante son la CPU y las RAM, vamos a ver que más adelante
Si no existe eso, bueno, ya no sería una computadora, ¿no? Si falta alguno de ellos. La memoria secundaria son los lugares donde guardamos nuestros datos como archivos, acuérdense, ¿no? Los dispositivos de entrada y salida, ustedes lo ven ahí, y la red, ¿no? Esto era un poquito, yo he visto esto, claro, por la edad que tengo, ¿no? Esto ustedes lo van a leer. Por la edad que tengo, digamos, yo lo he visto esto moverse, ¿no? Moverse desde antes de la conectividad, bueno, haríamos lo que se llama P2P, ¿no? Peer-to-peer, que se llama. Es decir, agarrábamos mayormente por la tarjeta por el puerto del LPT1, el puerto de impresora, que era hacíamos, digamos, nos pasábamos archivos, ¿no? Para no, de una computadora a otra. O, digamos, queríamos instalar un sistema operativo, digamos, y tenerlo instalado en ambas máquinas. Entonces, lo que se da es un mirror, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ustedes van a instalar un sistema operativo a todas las máquinas, digamos, del laboratorio 1, digamos, del 41, ¿no? El laboratorio 41 de la facultad, digamos. Ustedes ven que todas las máquinas son las mismas. ¿Qué harían ustedes? ¿Instalan una por una o no? ¿Cómo harían? Díganme, a ver. Digamos, le dicen a ustedes, ¿no? Por favor, lo contratan ustedes, instáleme Windows 10 a todas. Tienen crack, tienen todo, si quieren tienen el original, tienen todo para instalar. Y ustedes hacen lo siempre, pues, ¿no? El que cobra siempre se hace el que le va a hacer mucho sacrificio y todo eso, ¿no? ¿Cuántas computadoras son? 40. 40, se aumentarlo, $10 por máquina, $400. Veamos el otro tipo y dice, ya. ¿Y por qué tanto? Porque, pucha, son 40 máquinas, pues, oiga, voy a tardarme harto. ¿Qué harían ustedes, jóvenes, para instalar? Ustedes primero se dan cuenta que es la misma máquina, o sea, son las mismas máquinas, las mismas características, o sea, son control C, control B. La máquina 1 con la máquina 2 es la misma, control C, control B. La misma tarjeta, la misma, todo. Porque así compramos nosotros, ¿no? Compramos, así se compran, las compras públicas son así, ¿no? Se tienen que comprar nuevas y de marca, ¿no? O sea, con licitaciones, ¿no? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? ¿Cómo lo instalarían eso? ¿Clonando el disco? Yo instalaría una máquina nomás. ¿Y después qué hacemos? Se podría instalar una sola máquina del Windows y de ahí empezar a clonar, digamos. Claro. Correctísimo. Y hay programas todavía, ¿no? Antes hacía pulso, pero ahorita hay programas que le dicen clonar, digamos, ¿no? Lo hace la partición, todo lo hace. Eso sí, no hay que formatearlo el disco. Mayormente sí, de fábrica ya viene formateado. ¿Sí? Ya viene formateado. Vamos a hablar un poquito qué es el formateado. Más adelante la unidad 3. Pero, mayormente viene formateado. Entonces, si viene nuevita, es control C, control B. Eso lo terminamos dependiendo, lo podemos terminar exagerando, ¿no? 2 horas. Claro, pero ustedes se hacen lo que uno se hace el que al otro día va otra vez y que no, a limpiar la máquina, ¿no? Porque ya están todas instaladas para que el que nos pague puede ser para, ay, pucha, pobre muchacho, le ha costado harto trabajo. Mentira. Instaló una nomás y lo demás lo hizo control, yo llamo al compañero clonar, ¿no? También se le dice mirror, ¿no? O sea, hacer espejo. Mirror, ¿no? Entonces, se le hace una clonación de cada uno y listo, ya está. $400. Bueno. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿no? Entonces le decía, ¿no? Eso antes se hacía de esa manera. Pero digamos, cuando hubo esto lo van a leer ustedes, ¿no? Vamos acá, vamos directo al grano. Esto, ¿no? Esta es la clave. El kernel, jóvenes, aquí esto. Este diagrama que ven acá, jóvenes, la hizo un señor de apellido Peterson. Y a partir de ahí se utiliza la palabrita plataforma. Plataforma. Porque él mostraba, digamos, como que el kernel interactuaba con la máquina. Le dice máquina desnuda, ¿no? Le dice una máquina, o sea, un hardware sin software.
Ya vimos que sí que hay un pequeño software, que es el BIOS. Pero él dice, ¿quién se encarga de interactuar con todos estos dispositivos que son complejos? Entonces, la parte del sistema operativo se llama kernel. Entonces, mucha gente joven le llama kernel a todo el sistema operativo por una implementación monolítica. Pero recuerden, el kernel es la parte del sistema operativo que interactúa con la máquina desnuda, ¿no? Con los dispositivos. Y después se crea un conjunto de administradores que proveen APIs, que se llaman a las aplicaciones, ¿sí? Pero, digamos, este diagrama que hizo Peterson le llamó plataforma, ¿no? Le llamó plataforma y por eso le he dicho, yo lo he visto crecer todo esto. Y a partir de ahí la gente le llama plataforma, ¿no? Le dice, es la plataforma. ¿Sí? Es decir, que se encarga de todos los detalles, de todos los detalles, y me ofrece una interfase para que yo interactúe con ellos. Ellos administran con la parte más baja y listo, se logra eso. Entonces este diagrama plataforma. Entonces, van a escuchar a sus compañeros de repente de cursos más superiores o a un profesional decir, ¿no? Hay que hacerle también este sistema para Android, dice, ¿no? Y él dice, pucha, tenemos que buscar a alguien porque yo no trabajo en esa plataforma. Ahí también usaba la palabra plataforma. ¿Se entendió, joven? No confundan con framework, ¿no? Framework es más o menos lo mismo, pero se refiere a un subconjunto de software, ¿no? Entonces, cuando hablen de plataforma, se refiere al sistema operativo, parece, ¿no? Plataforma de software es el sistema operativo. Entonces va a decir, y va a hacerlo en Android. Ay, viejo, yo no trabajo en esa plataforma. ¿Sí? Y también usaba la palabrita. Él podría decir, no trabajo en ese sistema operativo, ¿no? Pero al decir plataforma, quiere decir que él no conoce cómo interactuar, ¿no?, con ese sistema operativo. A eso se está refiriendo. ¿Se entendió? Entonces, este yo lo vi, este el concepto de plataforma, ¿no? O sea, ¿cómo creó? A través de un gráfico que hizo un señor de apellido Peterson, ¿no? Muy bien. Y el kernel, ¿no? Interactúa, después aquí le explico qué son los drivers, espero que lo explique. ¿Vale? ¿Por qué son los drivers, no? ¿Por qué son los drivers? A grosso modo, ¿no? A grosso modo, ¿qué son los drivers? Y van a ver que jóvenes que la interactuación, los drivers en realidad hacen como si fuese el dispositivo en sí, digamos, ¿no? Entonces, el sistema operativo interactúa con el driver, pero y no directamente con el dispositivo así a desnudo, ¿no? Por eso utilizan driver. ¿Qué pasaría si no existiesen driver? Jóvenes. Claro, claro, porque estaríamos amarrados a que todos los dispositivos tengan la misma forma de trabajo, digamos, ¿no? Eso no se puede hacer, digamos. Por ejemplo, no es lo mismo un mouse, aquí tengo un mouse, no sé qué marca es, porque está marca Manhattan, dice acá. Es un mouse Baratieri, ¿no?, que tengo acá. Y después viene un Genius, digamos. Me compro un Genius. ¿Será que esta empresa, nunca primera vez que la veo este mouse, ¿eh?, Manhattan, dice. ¿Será que este mouse Manhattan, por ejemplo, tiene la misma forma de trabajar que el mouse Genio? La respuesta es no. La forma de interactuar con él es diferente. Entonces, ¿qué hace? Se crea un driver, ¿no? Se crea un driver y con el driver ya se logra hacer la traducción. Yo les mostré un ejemplo bastante ridículo ahí, les muestro en la diapositiva para que lo entiendan por qué se necesitan los drivers. Bueno, esto viene para finalizar, yo se lo dejo que ustedes lean esta diapositiva completa. Le decía, ¿no? Cada rubro de hardware, o sea, se le crea un administrador de memoria, de proceso, de memoria, de información, los datos de la memoria secundaria, ¿no? Los archivos. El administrador de dispositivos también. Y el administrador de red. Bueno, claro, en mis tiempos, jóvenes, solamente habían estos cuatro. Si usted busca un libro antiguo, jóvenes, va a ver que los libros de sistema operativo hablan de estos cuatro. Solamente de estos cuatro administradores. Y la red, si es que existía, estaba dentro del administrador de dispositivos. Pero fue tan grande la conectividad, jóvenes, la red, que tuvieron que separarlo en otro administrador. Fácil para que lo entiendan, sin querer aburrirlo. Si yo tengo, digamos, una empresa,
Y que tiene estos cuatro, digamos, estas cuatro unidades, digamos, ¿no? Esta, que administra una gran empresa, ¿no? Que tengo estos cuatro, digamos. Hay cuatro oficinas, digamos, que se encargan de manejar todos esos detalles. Y de pronto vemos que esta de acá, está teniendo mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucho. Ya se está haciendo un desastre todo eso porque hay mucho trabajo. Entonces, lo más lógico, obviamente, ¿no? Si nosotros estamos a cargo de la empresa, bueno, jóvenes, esta oficina la vamos a dividir en dos. Una que se encargue de dispositivo puro y otra que se encargue de administrar las redes. Porque hay toda una teoría, ¿no? Teoría de protocolos que ustedes van a ver con sus profesores de red. Entonces, el administrador de redes, jóvenes, creó inclusive una carrera, ¿no? Muchos de ustedes estudian redes, ¿no? Creó carrera, creó la conectividad, creó carrera. Entonces, el sistema operativo tiene que implementar todos los protocolos que ustedes ven, ¿no? Que ustedes ven, lo tiene que implementar él. Entonces, no hubo más que separar, jóvenes, el administrador de dispositivo, dejarlo a dispositivo puro y que hay otro administrador de redes. Entonces, siempre, escúchense bien ustedes, jóvenes, siempre que se conecten a internet o a una red, siempre, jóvenes, están utilizando el administrador de redes, ya no el administrador de dispositivo. ¿Ok? ¿Se entendió esa partecita? ¿Jóvenes? ¿Se entendió? Sí, Guerrero. Ok, esta clase ha sido un poquito introductoria. El próximo miércoles vamos a continuar con la unidad 3. Esta es la 1, falta la 2. Es que la 2 también son diapositivas, ¿no? Son diapositivas para que ustedes puedan avanzar más rápido. Entonces, si no tienen ninguna consulta, continuamos el próximo miércoles a las 7:15. ¿Alguna consultita? No, no. Ok, bueno, los espero entonces el próximo miércoles a las 7:15. ¿Sí? Pasen buen día. Acá, estoy hablando, ¿no? Aquí, y virtual. Recuerden que las clases son presenciales a partir del primero. Seguramente nosotros vamos a hacerlo a partir del próximo lunes, ¿no? Entonces, en principio, tenemos hasta el viernes que sea virtual. ¿Se entendió? ¿Sí, sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, este próximo miércoles nos conectamos a las 7:15 otra vez este enlace y continuamos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Nos conectamos, dame bien que me corrió el compañero. Nos conectamos el próximo miércoles a las 7:15. Pasen buen día, jóvenes. Genial. Hasta luego.